Muy buenos días, y muy buenas tardes y buenas noches. Y un pedido muy especial a todos los que tienen los micrófonos abiertos, por favor, ciérrenlos, porque mientras intentamos escuchar la música de Ajot Ktaná, música maravillosa, se escuchaban algunas voces y eso realmente no es bueno. Miren, Javerín, nuestra convocatoria de hoy debió haberse llamado ¿Desde cuándo Yom Teruah es Yom Rosh Hashanah? Es Año Nuevo. Y esta pregunta suena sumamente rara porque para nosotros Rosh Hashanah existió desde siempre. Pero si nosotros tomamos la Torah, vamos a ver que la observancia del primero de Tishrei como Rosh Hashanah, el día más solemne del año junto a Yom Kippur, se basa montándose en un día llamado Yom HaZikaron, un día conmemorativo, y que está en el libro de Vayikra, Levítico 23:24, que dice: Habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer día del mes, será para vosotros de gran descanso, una fiesta conmemorativa con clamor de trompetas, una reunión sagrada, y parece apuntar a la referencia del Ezra, el escriba, del día como un día santo para el Señor. Y leo, entonces, Nehemia, el gobernador, y Ezra, el sacerdote, cohen y escriba, y los Leviim explicaban al pueblo, dijeron, este día está consagrado a Hashem vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis, pues todo el mundo lloraba al oír las palabras de la ley. Para ubicarnos un poquito en la historia, Ezra y Nehemia encabezaron el regreso de los exiliados que habían estado en Babilonia después de la destrucción del primer templo. Y este relato suena absolutamente raro y nos deja una cantidad de preguntas. ¿Qué está sucediendo allí? Sí, es cierto, ese día se leyó la Torá. Supongo que no se leyó toda la Torá, pero parte de la Torá, y la gente estaba muy emocionada. Pero vamos a regresar en el transcurso de esta noche sobre esos psukim varias veces. En Nehemia 8, pasuk 9, vuelve a hablar del tema y de alguna forma nos hace pensar, no quiero decir que así sea, que o están festejando algo nuevo o están festejando algo que se había festejado muchos años atrás, durante la época del primer templo, o aún antes, pero que se había olvidado, porque si no, no hay ninguna razón por la cual se tenga que explicar lo que más adelante vamos a volver a ver, que es simple y exclusivamente que este día, el primero del mes séptimo, es un día de alegría en el cual hay que comer manjares. Por otro lado, el pasaje de Tehilim 81, versículo 9, nos dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, a Dios de Jacob, aclamad con júbilo,
entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna. La nueva luna es el primero de cada mes, el primero, agrego yo obviamente, del séptimo mes, y el séptimo mes es Tishrei, y si es la nueva luna estamos hablando de la fecha que nosotros hoy día llamamos Rosh Hashaná. Y dice Tehilim, porque en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, y son, perdón, les decía que si nosotros vemos el libro de Tehilim, independientemente si es de los textos escritos por el rey David o su corte de amanuenses o un salmo posterior, tenemos una referencia concreta que tiene que ver con Rosh Hashaná. Según nuestra tradición, Rosh Hashaná es el día del juicio más importante en el que todos los habitantes del mundo desfilan para ser juzgados ante el Creador, como las ovejas pasan para ser examinadas ante el pastor, según lo que estudiamos en el Talmud, en Masejet Rosh Hashaná 1-2. En Rosh Hashaná sabemos y decimos, se abren tres libros en los que se registran el destino de los malvados, los justos y los de una clase intermedia, aquellas personas que no son completamente malvados ni totalmente justos como para recibir el fallo en ese momento. Los nombres de los justos se inscriben inmediatamente y se sellan en el libro de la vida. A los que están en el medio se les permite un respiro de 10 días hasta Yom Kippur para arrepentirse y corregirse. Eso aparece en el Talmud en Rosh Hashaná 16b. Los impíos son borrados del libro de los vivientes, tal como está escrito en Tehilim también. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor de los que tú llagaste. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Miren ustedes algo que a mí no me gusta, pero que nuestros sabios durante un periodo bastante importante de nuestra historia recogieron, afirmando que Tishrei tiene como signo zodiacal la balanza, la libra, que indica la balanza del juicio, equilibrando lo meritorio frente a los actos malvados de la persona juzgada. Vamos a regresar sobre este tema en unos minutos más. La realización de un inventario anual de cuentas en Rosh Hashaná es deducida por Rabbi Nachman ben Yitzhak del pasaje de Devarim 11:12 que dice que el cuidado de Dios se dirige sobre la tierra desde el principio del año hasta el final del año. Así aparece en la Gemara también Rosh Hashaná 8a. El primero de Tishrei fue considerado por las más altas autoridades rabínicas como el comienzo de la creación. De ahí que Adán Arishón fue creado ese día, pero que la creación fue unos días antes. Y el ejemplo lo da Rabbi Eliezer en contra de la opinión de Rabbi Yoshua, que, sin embargo, sostuvo que el primer día de la creación no fue el primero del séptimo mes Tishrei, sino que el día uno del primer mes, el mes de Nisan. Y eso lo tenemos en Rosh Hashaná 11a, y lo recoge el traductor Jonathan Ben Uziel en Bereishit 7:11, diciéndonos que el segundo mes es Mar Heshvan. En Rosh Hashaná, los medios de subsistencia de cada persona se asignan para el año siguiente, aparece en Baba Batra 10a, también con todo lo que eso implica. Miren ustedes, tenemos entonces, para hacer un pequeño resumen hasta aquí, que hay una discusión en el Talmud, estamos hablando por ahí del siglo III,
que todavía no se ponen de acuerdo cuándo fue creado el mundo y cuándo es el día que nosotros tenemos que considerar como el primer día del año. Como no podía ser de otra manera, escuchen esto muy bien porque estoy seguro que nunca lo escucharon. El pueblo y los rabinos buscaron símbolos y cábalas en forma de segulot para el año nuevo. Eso sí lo escucharon y todos lo conocemos. Las indicaciones de los pronósticos del tiempo según Rav Zevit también se pueden determinar en Rosh Hashanah. Este Rav Zevit decía que si el día de Rosh Hashanah es cálido, oíganme muy bien que estoy hablando de Rosh Hashanah como el día, un día, indicará un año cálido. Si hace frío, predice generalmente un año frío. Y eso aparece en la Gemara en 147a que habíamos citado. Y ahora sí, lo que viene, un comentario muy silencioso acerca del Rav Zevit, que murió en el año 385 y que fue un Amorá de Babilonia de la cuarta y quinta generación de los Amoraim. Rabbi Zevit fue discípulo de Rava y un erudito que se oponía al Rav Papa. Según la Higueret, las cartas de Rav Shelira Gaón, se desempeñó como director de la Academia de la Yeshiva de Pumpedita, que era la yeshiva junto con la de Sura más importante que había en Babilonia. Fue un contemporáneo de Abaye, cuyas alajot transmitió y de quien quizás fue alumno. También transmitió las alajot de Rava y Rav Nachman. Perdónenme que me vaya del tema, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta, pero esto me lo van a agradecer. Pero este Rabbi Zevit prefería particularmente las decisiones de Abaye y se narra que su adhesión a Abaye le causó la muerte. Cuando la gente del exilarca una vez preguntó a Rabbi Gia Parua con respecto a cierta alajá, él respondió que Ezequías y Bar Capara la habían interpretado, mientras que Rabbi Yohanan había decidido lo contrario, y que como las autoridades estaban así divididas 2-1, la ley debería interpretarse obviamente de acuerdo a la mayoría. Pero Rav Zevit dijo, no le escuches, porque Abaye decidió según Rabbi Yohanan. Con lo cual, los que rodeaban al exilarca obligaron a Zevit a beber una taza de vinagre, que entre nosotros no parece que fuera de vinagre, o por lo menos no sabemos exactamente qué tipo de vinagre era, lo que le provocó su muerte. Otra vez, Rabbi Zevit, por haber contradicho la opinión del exilarca y la opinión que se había tomado, murió cuando le dieron de beber un vinagre muy raro. ¿Quién es el exilarca? El exilarca es el Rosh Galuta, literalmente la cabeza del exilio, que era el título que se le daba al líder laico de la comunidad judía de Babilonia a partir de la destrucción del reino de Yehudá y la deportación masiva de los judíos realizada por Nebuchadnezzar II, por Nabucodonosor II. Esto viene en el contexto de lo que había hablado hace un ratito sobre los presagios de buena suerte que todos conocemos y que todos usamos al grado tal de que hay incluso impresos por separado. Porque como presagio de buena suerte para el año nuevo, Abaye dijo que en Rosh Hashanah se deben comer calabazas, puerros, remolachas y dátiles, y eso aparece en Orayot 12a porque todos crecen rápidamente. Y porque los nombres en hebreo de estas hortalizas, de estas verduras, tienen que ver con abundancia y con perdón. Es decir, hacían una especie de juego. Si la palabra tenía una connotación de sonido, no de traducción, de algo positivo, pues eso nos iba a traer suerte y de ahí vienen las costumbres de que en la mesa de Rosh Hashanah nosotros colocamos todo este tipo de elementos que quizás en esa discusión provocaron que a Zevit no le vaya muy bien. Ezra le dijo a la gente de Rosh Hashanah
el primero del séptimo mes. Dije Rosh Hashanah, pero no aparece sino el primero del séptimo mes, que comieran grasa y bebieran dulce. Y eso aparece en Nehemia 8:10. Y Nehemia, el gobernador, y Ezra, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo para Hashem, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nosotros a veces, en la época en la cual teníamos la libertad de ir a la sinagoga, veíamos a la gente llorar y llorábamos a veces con la gente pensando que Rosh Hashanah y que también Yom Kippur son días tristes, pero aquí vemos en estas citas de nuestro Tanaj que son días muy alegres. Y les dijo: vayan a comer grosuras y a beber vino de los mejores vinos, vino dulce, y envíen porciones para quienes no tienen nada preparado, porque es un día santo a nuestro Señor. No hay que entristecerse, porque el gozo de Hashem es nuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y grande, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Él tiene preparado para nosotros una de las plegarias que decimos en Rosh Hashanah, y vamos a poder de alguna forma hacer un contraste con la música que escuchamos de Ajot K'tanah. No es la única música, pero es una música que se canta en la sinagoga de Ámsterdam, que en estos momentos se encuentra también en Nueva York, como siguiendo ese ritual, la sinagoga portuguesa, y que conmueve a tanta gente. Y vamos a ver cómo también se puede interpretar la música con alegría, porque el día de Rosh Hashanah es un día muy alegre, y no solamente es un día alegre, sino que comemos comidas especialmente sabrosas. Tanto es así que en Francia, en el siglo XII, la costumbre era abastecer la mesa con manzanas rojas, en Provence con uvas, higos y cabezas de ternero o cualquier cosa nueva de fácil digestión y sabrosa como presagio de buena suerte para todo Israel. Y conocemos la simbología, pero vamos a escuchar primero la canción, si es que ya está preparado. Los
Y vamos a ir tratando de ganar tiempo, por lo tanto no nos vamos a detener con toda la segulot y toda la simbología que colocamos sobre la mesa, incluyendo estableciendo juegos numéricos, al grado que es una costumbre por lo menos de Ashkenazim de no comer nueces en Rosh Hashanah, porque el valor numérico de la palabra egoz no es equivale al número 17, que equivale también a la palabra het, que es pecado. Todo este tipo de simbología nos da a nosotros como seres humanos una especie de tranquilidad, pero yo lo quiero ver de una manera diferente. Quiero verlo como algo que es divertido para los niños, alegre para todos, y porque permite que las mesas, incluso de las personas que no tienen los medios para manjares costosos ni vinos de grandes marcas, puedan servirse con todo tipo de manjares especiales que hacen que nosotros año tras año tratemos de rememorar y extrañar y poder tratar de festejar Rosh Hashanah, y este año lo sabemos perfectamente bien con todas las dificultades que tenemos. Hace un rato hablaba yo de que cuando hablamos de Rosh Hashanah hablábamos de un solo día, y quiero decirles de que Rosh Hashanah se festejaba un solo día en el territorio de Israel hasta la época de Rabban Yohanan ben Zakkai. Repito, Rosh Hashanah era, como todas las fiestas que se festejan en Israel, una fiesta de un solo día. Pero en la época de Rabbi Yohanan ben Zakkai, todos los países del mundo, también Israel, se observa Rosh Hashanah durante dos días. El Talmud Yerushalmi en Eruvin 3.9 nos dice que nuestra celebración de dos días de Rosh Hashanah viene por una promulgación de los primeros profetas. Es evidente de que no hay una fuente que lo diga, quienes establecieron que la santificación de los meses dependía de escuchar el testimonio de testigos que habían visto la luna nueva.
en la noche siguiente al 29º día de Elul, la corte santificaría el día como el primero de Tishrei, basándose en la posibilidad que los testigos pudieran venir ese día y testificar que habían visto la luna nueva, estableciendo retroactivamente Rosh Hashanah en ese día. Si los testigos realmente aparecieran, entonces ese día sería santificado y al día siguiente debería ser un día normal, igual que lo que sucede con Pesach, con Shavuot, con Sukkot, los primeros días de Pesach, los últimos días de Pesach, los primeros días de Sukkot y los últimos días. Sin embargo, si los testigos no comparecían, el día siguiente sería Rosh Hashanah y retroactivamente la noche anterior que el tribunal había santificado, iba a ser un día de semana normal. Para que la gente no tratara el primer día a la ligera, ya que su estado de santificación o de convertirlo en un día laborable dependía de la aparición de testigos durante el transcurso del día, los profetas ordenaron que Rosh Hashanah, según el Talmud de Jerusalén, que Rosh Hashanah se celebrara como un feriado de 2 días, ampliando la prohibición del trabajo, ampliando la obligación de tocar shofar. No sé si vamos a tener tiempo para ver el tema qué pasa en Shabbat, y el orden de Tefilot se observa hoy día en ambos días. La celebración de 2 días de Rosh Hashanah se conoce como Yom Arichta en arameo, que quiere decir un día largo. Es un día de 48, si se quiere, de 49 horas de Rosh Hashanah, un día extendido, pero a diferencia de las festividades normales que hemos nombrado, cuya santidad se basa en la duda, aquí este largo día, y el Rambam lo confirma en Hilchot Kiddush HaChodesh 5, 7 y 8, es en definitiva un día de 2 también en Israel. Miren ustedes, incluso en Jerusalén, el lugar donde estaba el Sanedrín, a menudo se celebraban 2 días de Rosh Hashanah, si los testigos, como habíamos visto antes, no aparecían en ningún momento del 30º día. Pero estos son detalles técnicos que prefiero obviar para que nosotros podamos entrar más profundamente a lo que estábamos tratando de demostrar hoy. Detengámonos un instante para recordar que el esfuerzo por lograr un equilibrio entre ver al pueblo judío con una lealtad particularista y nacional y un compromiso más universalista con la comunidad humana, nos acompaña desde que somos pueblo. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué pido que nos detengamos para tratar de encontrar un equilibrio filosófico entre nuestra identidad con lealtades particulares y nacionales y el compromiso universal que tenemos con todo el mundo? Porque quizás aquí encontremos el secreto de poder dilucidar las discusiones que había entre Sinisán, el primer mes tenía que simbolizar también el año nuevo, o si Tishrei, el séptimo mes, era en la fecha de Rosh Hashanah. El viejo dicho que todos conocemos y que decimos en Aleinu Leshaveach Letaken Olam Bemalchut Shaddai, reparar el mundo bajo el reinado de Hashem, dio lugar al término relativamente moderno de Tikkun Olam, que nos presenta no una disyuntiva entre el Tikkun del pueblo y el Tikkun personal, sino una especie de obligación de tratar de reparar lo que no está bien en todo el universo. Esto quizás sea lo que dio lugar a la tensión que existió en el pasado entre el Año Nuevo y la fiesta de Rosh Hashanah, tal cual como la conocemos nosotros. Para comprender esto mucho mejor, vamos a recordar que el pueblo judío tiene 4 años nuevos en la declaración de Talmud, que por un lado nos sorprende por lo extraño, por el otro nos obliga a preguntarnos a qué tradición se refieren y por qué.
cuando algunas de esas tradiciones son todavía discutidas en esa época, lo que nos dice que ya en la época del Talmud y de la Mishnah pareciese que no había acuerdo sobre el calendario y sobre los días feriados y los días menos feriados. El Tratado de Rosh Hashaná comienza comentando que cada año tiene 4 años nuevos. No un año, no 2 años, sino 4. Los sabios de la Mishnah y de Talmud consideran que para diversas cuestiones, oigan bien, debemos tener diferentes inicios. No es muy diferente a lo que ocurre en los países donde el año lectivo o el año fiscal no coinciden necesariamente en el calendario gregoriano con el 31 de diciembre. Miren ustedes que dice la Mishnah, que el primero de Nisan es el año nuevo de los reyes y de las festividades, el primero de Elul, o algunos dicen el primero de Tishrei, es el año nuevo para pagar el impuesto del diezmo de los animales, Maaser Beima. El primero de Tishrei es el año nuevo de los años, y a partir de esa fecha se cuentan los años sabáticos, el año de Shemitah y los jubileos, el Yobel. El primero de Shvat, oígame muy bien, o el 15 de Shvat, es el año nuevo del árbol. Están discutiendo Hillel y Shammai sobre cuándo es el año nuevo del árbol, y todavía en tiempos de la Mishnah no se pusieron de acuerdo, hasta que hoy día nosotros sí festejamos el año nuevo del árbol el día 15 de Shvat, en la festividad de Tu Bishvat, pero como ustedes pueden ver, no siempre fue así. El primero que discutirá será el que sucede el primero de Nisan, el primer día del año según la Torá. Mas según los sabios, el año nuevo será el primero de Tishrei. Y entonces, ¿qué es el primero de Nisan? Es el año nuevo de los reyes. ¿Qué significa esto? Que las fechas de los reinados se cuentan a partir del primero de Nisan. Es decir, que si un rey tomaba el cargo un mes antes, por decir el 28 del mes de Adar segundo, cuando empezaba el primero, cuando llegamos al primero de Nisan, era el segundo año de su reinado. Pese a que apenas había gobernado muy pocos días y todos los documentos de aquella época eran fechados con los años de los reyes. Y es muy común encontrar en el Tanaj, cuando nos quiere dar alguna fecha histórica de un periodo particular, si se trata de un rey, la referencia de la cantidad de años se cuenta al primero de Nisan. ¿Cómo aprenden esto los sabios? ¿De dónde saben y de dónde infieren que los reyes comienzan sus años el primero de Nisan? Por una comparación que hacen entre el reinado del rey Shlomo y la salida de Mitzrayim. Perdón. Tal como la salida de Egipto ocurrió en el mes de Nisan, el 15, así también el reinado de Shlomo comenzó en Nisan. Podemos ver entonces que se desarrolló una lucha para establecer una fecha para el comienzo del año calendario. Las dos posibilidades eran Nisan, el mes de Pesaj, de la liberación, y decimos que nosotros fuimos liberados y redimidos en ese mes, y vamos a ser redimidos en ese mes, y el primero de Tishrei, el mes que ahora festejamos el principio del año. En la Torá, el comienzo del año se establece claramente como el primero de Nisan en el contexto de la descripción del primer Pesaj. Hashem dijo a Moshe y a Aarón en tierra de Egipto, este mes marcará para ustedes el comienzo de los meses, será para ti el primero de los meses del año. Eso aparece en Shemot 12. Este nuevo año celebró la creación de la nación judía mediante la redención. Ahí nacimos. Nisan, primero de los meses, coincidió con el inicio de nuestra historia nacional. Pero es muy sorprendente que la Torá no mencione un año nuevo en el primero de Tishrei, que hoy es tan central para la experiencia religiosa judía.
La referencia de la Torá al primero de Tishrei es escasa y describe una festividad caracterizada principalmente por el toque de un shofar. Y vamos a repetir, en el séptimo mes, el primer día del mes, observarán el descanso completo, una ocasión sagrada que se conmemora con teruá. No trabajarás en tus ocupaciones y llevarás una ofrenda al Señor. No se menciona Rosh Hashanah, ni se hace referencia a su función, ni como día del juicio, ni como aniversario de la creación del mundo, que al unirse luego en la época de nuestros sabios nos permite de alguna manera poder llegar a comprender con mayor precisión qué nos pasa a nosotros ahora que Rosh Hashanah es claramente el primero del séptimo mes. Sin embargo, para el periodo de la Mishnah, a principios del siglo II de nuestra era, los contornos de la festividad actual de Rosh Hashanah ya empiezan a ser claros y las discusiones sobre las filot de Rosh Hashanah aparecen ya en las enseñanzas de las escuelas de Hillel y Shammai que datan del siglo I. Es decir, de que había algo que no dejó constancia histórica, excepto granitos de arena muy esparcidos que si los juntamos nos permiten construir la hipótesis de que existió una especie de Rosh Hashanah guardado potencialmente, quizás por lo que sucedió con Ezra y Nehemiah, quizás por otras razones, pero que no se plantean claramente. Y quiero detenerme para darles paso a ustedes para que puedan hacer uso del micrófono y poder hablar. Ahora sí, quien hable puede abrir el micrófono. Adelantándoles algo que probablemente les choqueará. Hay una de las hipótesis que dice que nosotros tuvimos mucho cuidado en desdibujar el año nuevo. El desdibujar el año nuevo y disolverlo en cuatro años nuevos, en cubrir el Rosh Hashanah, que hoy día es tan central, y hacerlo pasar desapercibido, quizás tenga que ver con el paganismo y con las fechas de los dioses paganos que tenían un año de nacimiento muy especial a partir del cual había que festejar muchas otras cosas. La mayor parte de los investigadores no creen que esa sea la razón, pero nosotros en nuestras reuniones abrimos siempre las ventanas a poder abrir todos los pensamientos y todas las opiniones para que cada uno de nosotros llegue a sus conclusiones. Ahora sí, el turno es de vosotros y antes que eso les pido disculpas por haberme enfadado porque tuvimos que interrumpir por la apertura no necesaria de los micrófonos. En realidad no debía haberme enfadado y si quien abrió el micrófono, que quiero suponer fue sin querer, lo hizo y se sintió molesto por mi estado de ánimo, le pido que me disculpe. Ok, gracias, Raf. Paco, por favor. Yerahmiel, Rabbi Yerahmiel, ¿me escuchás? Minuto. Francisco tiene la palabra y después Natalio. Gracias. Rab, usted dijo antes que en Rosh Hashanah se asignan los bienes necesarios a cada persona para todo el año. Y si hoy no da tiempo, sí me gustaría que en algún momento aclarara o, digamos, profundizara en esa idea. Cuando usted pueda, no hace falta que sea ahora. Muchas gracias. No, Paco, voy a ser muy breve porque parte del concepto del año nuevo, de los años nuevos, tiene que ver, y lo dice la Mishnah ya, que en Sukkot somos juzgados por las lluvias. En Pesach somos juzgados como que en distintas partes del año, de una manera muy parabólica, Dios se reúne para analizar nuestras actitudes y en ese momento decide lo que va a traer al universo en general, a los judíos y a nosotros en particular. Y de ahí esa es la fuente
como que hay fechas que coinciden muchas veces con lo que sucede en la naturaleza, que son más propicias para que sepamos lo que va a suceder en el transcurso de lo que viene. Y en algún momento dije de que nosotros, en definitiva, nos escribimos a nosotros mismos lo que nos va a suceder. Y depende cómo preparemos nuestras propias tierras, cómo las fertilicemos, qué descanso le demos. También va a depender lo que va a suceder con las cosechas, aunque las lluvias están en manos de Dios. Y hoy los sistemas de riego aparentemente solucionan la necesidad de agua, pero no son suficientes para solucionar las tormentas que pueden llevar a cabo, o las sequías, grandes sequías, o los calores impresionantes que pueden lograr que una plantación florezca y sea preciosa, y un día antes de la cosecha sucede como con el árbol que apareció con Yoná, con Jonás, que un buen día apareció y al otro día dejó de dar sombra, sin que nadie se explique lo que sucedía, pero que obviamente no parecía ser un hecho natural. Es decir, hay ciertas cosas de la naturaleza que, pese a los adelantos, nosotros no podemos dominar. Sí. Por favor, Natalio. Sí, de Rav Yeramiel. Antes que nada, bueno, sabemos claramente que la mitzvah principal de Rosh Hashanah es escuchar el toque de Shofar, ¿sí? Ya está dicho en la Torah. Este año la humanidad enfrenta un problema gravísimo, que es la pandemia, la cuarentena. La mayoría de nosotros estamos en casa y estaremos en casa en Rosh Hashanah. Entonces, te hago dos preguntas, a ver qué consideraciones halájicas hay. Primero, ¿qué se hace si no se puede escuchar el toque de Shofar? Porque no podemos salir, ni podemos ir a una sinagoga, y no sabemos si por un balcón escucharemos o no el toque de Shofar. La segunda pregunta es, relacionada con la primera, ¿qué pasa con las filot, con las plegarias, que corresponden a la Hazara, que son largas en general, y que también no solamente tienen toque de Shofar, sino si la tenemos que decir o no la tenemos que decir si estamos solos en casa, sin miñar? Vamos a la respuesta a la segunda pregunta. Primero, todas las partes que tienen que ver con Hazara y que necesitan minyan como barjú, lectura de la Torah, cuando hacemos la tfilá sin minyan, no las decimos. Con respecto al shofar, Natalio, yo voy a recordarte, a lo mejor, bueno, tú eres muy joven, ya en el año 60 del siglo pasado, había organizado personalmente que alumnos míos vayan a la cárcel de Devoto, tú sabes a qué me refiero, y a la cárcel de Caseros, y que vayan a hospitales a tocar shofar. Y las emociones que recibían ellos de los detenidos, que en aquel entonces, porque se hablaba muy elegantemente, los internos, eran tan fuertes, mucho mayores que las emociones de las sinagogas. Yo creo que nosotros tenemos que ser creativos. Y por un lado todavía tenemos tiempo de aprender a tocar shofar, y por otro lado tenemos que organizarnos de manera tal de que hayan voluntarios que puedan ir casa por casa en las zonas donde los judíos viven cerca los unos de los otros y puedan tocar shofar, y aquellos que pueden reunirse en grupos, así sea pequeños, para ahorrar del Baal Tokea que tenga que recorrer cada lugar, pueda tocar. No hay otra solución, no tengo ninguna otra solución. He propuesto la semana pasada posibilidades de que en las sinagogas se establezcan minyanim muy limitados, según las normas de las autoridades de salubridad, de no más 20, 30 personas, depende en cada uno de los países, donde están separados uno de los otros, guardando la distancia, para que se haga un minyan que empiece a las 6 de la mañana, el otro a las 6 y media, únicamente para Musaf, otro a las 7 y media, otro a las 8, otro a las 8 y media, otro a las 9, de manera tal de que la cantidad máxima de asistentes pueda multiplicarse por las veces que se puede organizar un minyan de manera sucesiva. Yo creo que esta es una solución para aquellas personas que quieren ir a la sinagoga y de esa manera puedan escuchar no solamente el shofar, sino participar de la emoción de aquellas tfilot que hay que omitir, tal cual como te contesté hace un instante, querido Natalio.
Yo quisiera escuchar tu opinión de cómo conciliar la tensión que se crea entre el concepto de días festivos y el contexto de las filot, Ashavnu, Bagatnu, Sarnum en Mitzvoteja, nos alejamos de tus ordenamientos, las peticiones, Rahum Vejanum, mi mamakin Kratija, es un idioma de no de alegría precisamente. ¿Cómo concilias el contexto de toda la fila, de gran parte de la fila, sino la mayor parte de la fila de Rosh Hashaná, con el concepto de la festividad? Excelente pregunta, Shmuel, y tengo una respuesta muy fácil que puedo sacar de la manga, y es que la respuesta ya la dio el pueblo, porque cuando nosotros decimos Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Divarnu, Dofi, Islahlanu, entre paréntesis, los viduim son de Yom Kippur, más que de Rosh Hashanah, nosotros en Rosh Hashanah, por lo menos de acuerdo a mi Sidur, en Avinu Malkeinu incluso omitimos Hatanu Lefaneja, por lo tanto me voy a ir un poco más a Yom Kippur que a Rosh Hashanah, porque el vidui, es decir, la confesión obligatoria para poder tener el perdón, es más de Yom Kippur. ¿Y por qué digo que el pueblo le encontró la solución? Porque le puso música alegre. Escuchaste hace un rato Gil Alael. Los Ashkenazim tenemos la tendencia a deprimirnos un poco más y de hacer todo un poco más serio. Serio en el sentido de más triste y pesado. Sin embargo, hay una respuesta. ¿Y por qué nos podemos alegrar en la confesión? Porque estamos seguros que a través de la confesión vamos a llegar a la Teshuvá, y a través de la confesión, porque sin ella no hay ninguna posibilidad de perdón, vamos a obtener el perdón. Por lo tanto, vamos contentos a pagar a través de la confesión el impuesto, terrible impuesto, porque si la confesión es solamente golpearse el pecho y decir las palabras sin saber lo que estamos diciendo y sin concentrarnos en eso, o pensando que, bueno, las decimos y de esa manera cumplimos y el año que viene seguimos haciendo lo mismo, pues no sirven para nada. Pero las hacemos contentos, las hacemos pensando en forma muy optimista, que estamos haciendo algo muy importante por nosotros mismos, porque en el momento en el cual nosotros podemos corregirnos y podemos expresarnos en voz alta y compartir con Dios, porque nuestras confesiones no son hacia una persona simple, por un lado, por otro lado, excepto un bidui solo, todos los demás son colectivos, hablamos en nombre del pueblo, lo decimos con mucha alegría, porque sabemos que vamos a ser absueltos y que esta confesión va a ser aceptada porque es dicha de corazón. Yo creo que esta es la respuesta. El pueblo fue dándole esa entonación en casi todas las comunidades que parecerían ser contrarias a lo que dice el texto, pero que en definitiva lo interpretan psicológicamente de una forma muy profunda. Bueno, no tengo otra respuesta mejor. Sí, Libre. Abre el micrófono, Libre. Bien. Sí. No, está cerrado. A ver. Sí. Ahora sí. Bueno. Moré Rav Yerahmiel. Esto que usted saca de la manga es convincente, pero sigo con el interrogante, como Francisco, ¿cómo se puede hacer congruente el ánimo de la alegría cuando tenemos en Rosh Hashanah también un Etane Tokef, y donde se está jugando el juego entre la vida y la muerte? Yo recuerdo desde muy chiquitita que el ánimo en el Beit Knesset del Rosh Hashanah y Yom Kippur era de un ensimismamiento.
más allá del festejo, más allá de las casas preparadas y las mesas preparadas y los preparativos y demás, me aparece ese interrogante, More. Mira, por de pronto, la tfilá de un Tane Tokef no la dicen todos los judíos. Y esto es muy importante decirlo ahora. En las comunidades sefardíes, recién en los últimos años, en algunas se ha incluido la tfilá de un Tane Tokef, que según la tradición fue inspirada por Rabbi Amnon de Magenza, de Maguncia, y que apareció en un sueño que tuvo Calónimus y que escribió esa oración. Y tiene que ver con el martirio. Yo pensaba hablar hoy de un Tane Tokef, pero habíamos hablado del martirologio judío hace poco y demasiado ampliamente como para poder convertir también nuestra reunión de hoy a lo relacionado con eso. Los historiadores no han encontrado otras fuentes que la filá de la existencia de Rabbi Amnon. Y a partir de ahí, pero eso no significa absolutamente nada, porque es evidente que habiendo sido torturado, para quienes no conocen la historia, él fue llamado por la autoridad eclesial de la época pidiendo, que le pidió que se convierta, que deje el judaísmo a cambio de grandes prebendas, y Rabbi Amnon dijo que le permitiese pensarlo un día o dos. Y el hecho de haber dudado y no haber contestado inmediatamente que no iba a hacer absolutamente nada para cambiar su religión y su fe, hizo que se autocastigase, o algunas versiones dicen que al otro día, al presentarse ante la autoridad eclesiástica y decir de que no iba a convertirse, fue castigado haciéndole lo siguiente a la lengua, que no dijo el sí, pues le arrancaremos, los pies que te trajeron aquí los mutilaremos, las manos, etcétera, etcétera. Y entonces a partir de ahí aparece la versión segunda, la parte del texto de él, que dice, de Rosh Hashanah y Katebun, en el día de Rosh Hashanah vamos a ser inscritos, y en el día de Yom Kippur seremos confirmados, y quién morirá con fuego, y quién morirá ahogado, y quién morirá con todo ese tipo de muertes que nos recuerdan el martirologio judío, que en particular durante un tiempo en la historia sufrieron mucho más los judíos que vivieron bajo regímenes cuyas autoridades eran cristianas, que en regímenes cuyas autoridades eran islámicas. Por lo tanto, no es casual que estos textos aparezcan en el mundo ashkenazí y no hayan sido recogidos por el otro mundo, el mundo de los judíos que se llaman sefardíes, pero que Mizrahim, que son un conglomerado de muchas naciones, pero que tenían como común denominador estar bajo regímenes islámicos. El tema da para mucho, da para poder analizarlo. Quizás la semana próxima lo retomemos para hablar de Tashlich, quizás sí, quizás no, todavía no lo tengo claro, porque los temas estos son temas muy, pero muy, pero muy fuertes. Entonces, aquí, por ejemplo, leo que José Manuel pregunta qué se hace con Tashlich cuando no estamos viviendo cerca de un río o del mar. Y bueno, recuerdo que la primera vez que encontramos una solución fue un año que me tocó ser rabino de una comunidad que intentaba unirse sefardí ashkenazí en San Diego, Estados Unidos, en California, y ahí vi por primera vez la manguera, la manguerita, que antes de o después de Minjá, del primer día de Rosh Hashanah, igual que en la sinagoga de Madrid, ¿verdad? Madrid, se pone la manguerita y se hace un simulacro, porque en definitiva lo más importante no es tener el mar ni el agua, sino concentrarse en las plegarias, cuya frase central es arrojar al mar o algo, como si fuese el mar, todos nuestros errores para poder enmendarlos. Ahora sí, ¿alguien quería decir algo? Sí, Ete. Sí, Alisa y yo.
y Moti. Alisa, Alisa, por favor. Sí, sí. Yo quería decir algo. Primero, agradecer porque estas clases son realmente conmovedoras, así que muchas gracias, Yerajmiel, y muchas gracias. Y quería decir respecto de el ritual y lo que tiene que ver con el cajal y el bidui, que tiene que ver con una cuestión interna, ¿no? De reflexión de cada uno. Y me parece que esto es lo que tiene que ver con la alegría, ¿no es cierto?, de permitirnos esa reflexión y la teshuva, como dijiste, ¿no? Y el bagadnu, digamos, y todas las tefilot que tienen que ver con algo que es, digamos, keilatí del kahal, es una cosa, y el bidui personal es otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que ahí, en ese bidui, en esa reflexión interna que hacemos, es donde está precisamente la posibilidad de la alegría, ¿no? Digo, ¿puede ser? Mira, cada uno encuentra la alegría donde puede, y qué bueno que la encontraste, Lida. Realmente te envidio, porque Alevay, ojalá y todos nosotros pudiéramos presentarnos ante Dios en nuestra confesión privada y en nuestra confesión pública y en la confesión del corazón y en la confesión a gritos, a gritos, a gritos, el poder simplemente mantener la alegría y romper un poco el clima al cual Libe hacía referencia de las sinagogas que ella recuerda de su niñez y de su juventud, estaban también, voy a decir algo que no tiene nada de malo recordar, nuestras edades, cuando nosotros éramos niños, y íbamos a la sinagoga, los judíos que estaban ahí eran pleitim de la guerra. Y habían, si no eran pleitim, tenían familiares que habían caído en manos de los nazis y llevaban a la sinagoga la bolsa terrible del dolor de la masacre más grande que tuvimos en la historia. Y el solo hecho de poder llegar a las sinagogas era reconciliarse un poco con la vida. No en vano, en aquel entonces, Iskor, que tampoco dice la mayor parte de las comunidades sefardíes, era la oración más importante del año. Y no solamente en Yom Kippur, sino cada vez que se decía, y venía la gente. Y venía empujada porque era la primera generación de sobrevivientes de la Shoah. El tema no lo quiero analizar ahora desde el punto de vista sociológico, no lo quiero analizar desde el punto de vista psicológico, pero es evidente que ese peso nos acompañaba. Hoy vivimos otra época, una época en la cual lamentablemente nos olvidamos casi lo que sucedió, por lo menos no lo llevamos con nosotros todos los días y deberíamos llevarlo, donde tenemos otras pérdidas. Y Yom Kippur se convirtió, tristemente, en el nombre de una guerra donde cayeron tantos jóvenes y tantos no tan jóvenes. Pero también tenemos alegrías, porque la nuestra es la primer generación de la reconstrucción de nuestro pueblo dentro de un estado soberano e independiente. Y en estos días en los cuales empezamos hoy, cuando decían las noticias aquí en Israel de que un avión del Al voló por encima de Arabia Saudita, cosa que ahorró el viaje hasta los Emiratos en 3 horas. Y yo pensaba, ¿y cuántas horas va a ahorrar en el viaje de aquellos que desde el sur de América o del centro de Estados Unidos quieren llegar a Israel? También van a ser 3, 4 horas menos en ese viaje agobiador cuando uno quiere llegar a Israel. Así que estamos viviendo en otra época en la cual nos podemos permitir estar un poco más alegres, pero este año no podemos estar alegres porque la pandemia ha hecho que seres que conocemos enfermen. Por suerte, la mayoría de ellos se recomponen, pero lamentablemente también algunos ya no nos acompañan más. Por lo tanto,
Este Rosh Hashanah, como Natalio planteaba, va a tener algún tipo de cosas muy particulares que vaya a saber, estamos todavía, pese a que estar tan cerca, estamos tan lejos de lo que nos espera. Bien, Moti, adelante, por favor. Muy brevemente, irrumpiendo un poquito con el ritmo de la plática, quiero aprovechar ese momento ante todo su público, Kvod Rav, para agradecerle muy, muy profundamente, así como usted mencionó que mandaba muchachos a la cárcel, usted me enseñó a mí a tocar el shofar hace más de... Hace más de 35 años usted me enseñó a mí a tocar el shofar, me seleccionó, me honró y me preparó con muchísimo cariño, me mandaba cada año a otro lugar, al asilo de ancianos, a shuls que no tenían gente que les tocaran, y quiero que esté usted orgulloso porque he tenido la oportunidad de la mayoría de mis años hasta hoy en día aquí en Estados Unidos, tengo la oportunidad de ser el baltoquea, toqué el shofar en Rusia en una shlihut, toqué el shofar en la tzavá cuando fui hayal en Líbano, toqué el shofar en muchos lugares, y cuando llega Rosh Hashaná, se lo digo con lágrimas en los ojos, siempre lo recuerdo a usted, lo tengo en mi corazón y le doy un profundo agradecimiento porque mis tequiot vienen gracias a usted. Las tequiot vienen gracias a ti y gracias a tu sentimiento y gracias a tu preparación, pero hace un rato preguntaba Shmuel de Parsaba, ¿cómo podemos compartir lo triste y lo alegre en el mismo momento? Y bueno, acabamos de escuchar también yo me emocioné con tu recuerdo, Moti, y me acuerdo cómo luchaste para poder maravillosamente tocar el shofar y cómo eso lo llevas contigo, porque me retrotrae a una época en la cual nosotros intentábamos hacer grandes reformas en un proceso educativo que se había anquilosado y que esas reformas molestaron a muchos porque cuando empezaron a ver que los alumnos tomaban en serio lo que se enseñaba, resultaba amenazante para algunos directivos y para algunos padres y entonces había que pararlo porque era obvio que era muy bueno que se enseñe, pero que no necesariamente había que ser tan revolucionario como para enseñar para cumplir. Así que cuando te veo a ti me llevas al pasado ya tan lejano que tantas satisfacciones me dio y cuando veo a la distancia lo que se logró, pues claro que estoy muy feliz. Hubiera querido lograr mucho más y profundizar mucho más, pero era demasiado joven y no tenía la madurez suficiente para entender los procesos educativos como los entiendo ahora en los que ya no me dedico a la educación formal. Pues, Ethel, tú me dices cómo estamos, porque de tiempo estamos sobrepasados. Estamos en el límite del tiempo, en realidad estamos sobrepasados, y bueno, creo que con las palabras de Moti, que nos han emocionado a todos, podemos cerrar. Y bueno, y lo demás, si quedó algo en el tintero, me imagino vamos a seguir hablando de Rosh Hashanah, del Tashlich, de Yom Kippur. Así que nos lo guardamos para la próxima y nos vemos, si Dios quiere, el lunes próximo, ¿sí? Tengamos mucha salud y muy buena fuerza y energía para seguir profundizando el estudio de la Torah, porque la única manera de poder llegar a gozar de Rosh Hashanah es sabiendo exactamente de qué va, de qué se trata, qué tiene detrás, de poder quitarle el manto a aquellas cosas que incluso nuestros sabios con mucha inteligencia cubrieron. Solamente para agregar sobre la preocupación de los horarios de tocar el shofar, recordar algo que dije ayer para los judíos de Cali, en Colombia, que no nos olvidemos que ustedes ya lo saben eso, que el shofar antes se tocaba en la mañana muy, pero muy temprano, y eso resultó ser muy amenazante para los romanos que pensaban, con razón, que tocar de shofar convocaba la guerra. Ellos no sabían que era la guerra interna.
Pero entonces, ¿qué hicieron? Y yo me sonreí cínicamente porque lo que ellos hicieron para acallar el shofar en la mañana era venir a matar sin preguntar a quienes estaban reunidos donde se tocaba el shofar. Nuestros jajamín tuvieron que correr la hora de tocar el shofar para el mediodía a la luz del sol, no sea que alguno vuelva a equivocarse e interpretar que estamos llamando a una revolución o a una guerra diferente que la guerra que tenemos contra el instinto perverso que llevamos desde que nacemos. Pues a todos muchísimas gracias y otra vez mis disculpas por haberme enfadado por la interrupción que sufrieron todos ustedes. Hasta la semana que viene, señor. Muchas gracias, Rabbi Ramiel. Muchas gracias, Etel. Gracias. Adaku Baruch. Gracias. Excelente. Ahí está.